Que fue, sean todos bienvenidos a otro segmento de Noticias de Minutos con MS Snipes. Ese servidor es MS Snipes, como todos me conocen, y para los que no me conozcan, ya ustedes saben qué hacer. Suscríbete, prende la campanita de notificaciones. Chicos, otro video más, tenía mucho sin subir noticias. Lo que pasa es que no está pasando nada, ¿no? De lo normal. Pero bueno, he colectado un montón de noticias en estos últimos días y con eso es que le vengo ahora. Así que vamos con la intro ahora y después vamos con las noticias. Let's go. Ok, chicos, en la primera noticia que tenemos por acá, tenemos a los chicos de The Chosen nuevamente ganándose otro weekly de la PMPL. Esto es interesante ya que estamos viendo que estos chicos están metiendo mano y puede hacer que veamos a los chicos de TC este año en la PMGC, en la World League. O no en la World League, pero en el World Championship. Así que esto está interesante, chicos. Estos chicos se... Los quiero ver ahí, los quiero ver ahí literalmente. Y vamos a ver si lo cumplen, ¿no? Pero qué raro que no estamos viendo a un MVP de TC, ya que ellos mismos se vinieron llevando, ¿no? La semana. Estamos viendo aquí Paraboy con 32 kills. El fenómeno. ¿De qué Paraboy? Order, que diga, perdónenme. El fenómeno Order lo estamos viendo con 32 kills. Y después tenemos Guai siguiéndole la espalda con 25 kills, chicos. Guai es un muy buen jugador que les recomiendo a ustedes ver y aprender de él porque el chamaguito sí que pega. Sí que pega, así que es recomendable. Aquí tenemos más imágenes de Nova Order winning the fourth week MVP. Esto significa que se ha llevado dos MVPs también Order. Así que no sé si le dan trofeos por todas las semanas, loco, porque este man se va a poner que va a tener más Grammys en PUBG Mobile que coño Willow Smith, ¿no? Con la bufetada. Un chiste, por favor, no me bloqueen el video o lo que sea, ¿eh? Pero sí tenemos a Order, chicos, siendo el MVP nuevamente de la PEL con 32 eliminaciones, como lo pueden ver, 32 eliminaciones a 5.581 de daño, 26 knockdowns y 16.545 survive. No sé si eso significa tiempo, no sé qué pedo lo que significa eso, nadie me supo explicar. Pero bueno, ahí tenemos un poquito más de información. Tenemos acá un meme medio chistoso, pero en realidad, chicos, tenemos a un Team Queso destrozando lo que viene siendo la PMPL Latam con tres chicken dinners back to back to back. Sí, es una notición porque recuérdense que tuvimos a un Team Queso un poquito más weak el año pasado. Y este año andan on fire, muchachos. Estaban en un slump como yo le estaba diciendo. Y sí, los chicos están metiendo mano y se llevan tres chicken dinners en la PMPL. Oye, super weekend, no es de que weak play. Super weekend. Así que GG por los chicos. En otras noticias, Cajillo subió esta imagen de que le dieron no un visado para visitar, un visado obviamente de visita. Para venir a los Estados Unidos, esto es una notición. Puede ser que veamos ahí a Cajillo visitando, ¿no? Uno de los pro players de acá o algo interesante pueda pasar, chicos. Así que ojito con lo que vaya a pasar ahí con a Cajillo. No sé si los demás jugadores también le pasó lo mismo, porque es el único jugador, si no me equivoco, que subió esta imagen. Así que ojito con esto, chicos. Felicidades a los chicos de Rice Esports que andan ganando por la izquierda y por derecha. Los chicos de Rice Esports ganaron lo que viene siendo la última Master League. Sí, ganaron la última Master League. Porque digo última, porque les voy a enseñar acá el video que los chicos nos dieron de último para ellos despedir lo que viene siendo este de esto de la máster. Así que les voy a enseñar acá para que ustedes vean lo que les estoy hablando. Necesitamos una cábala kawaii para la TAM. Una cábala Necesitamos kawaii. la capucha del gatito. No se diga más. Me han hecho llegar a este extremo. Bueno, no es, Vamos a no es sacar esto, la no es cábala. este. No es este, es este que está acá. Tampoco es, ando más perdido que otra cosa, ¿eh?
Ando más perdido que otra cosa, pero chicos, lo que quiero decir es que ya la Master League creo que se va a quedar off por un buen tiempo, chicos. Muchísimas gracias a Mati Fanta, como quiera, por los noticiones. Pero vamos a ver la previa, a ver si aparece. Y tampoco aparece. Pero nada, cójanlo con mi palabra solamente, chicos. Si la Master League está offline hasta nuevo aviso, creo que por un mes o algo así, ¿no? O no se sabe hasta cuándo en realidad, pero vamos a extrañar la Master League, ya que es un muy buen torneo, pero necesitan obviamente recaudos y todo eso, porque todo eso saliendo de un bolsillo, eso duele. Chicos, aquí tenemos la tabla de lo que viene siendo PMPL Brasil. Tenemos a un Loops al frente, increíble, con 322 puntos, si no me equivoco. Después tenemos a Rice Esports con 321. Ojito con Rice Esports, que ha ganado dos torneos, ¿eh? Ganó la Master League y también ganó un torneo tipo Scrims en YouTube. Se me olvidó el nombre de... creo que es Spitfire, que es el CEO de ese tipo de eventos. Pero sí, chicos, ojito con Rice, que está bastante cerca. Vivo KD le sigue con 319 puntos. Alpha 7, Influence Rage le sigue con 309 puntos. Alpha 7 con 304 puntos. Y NTZ con 254. Esto significa que los equipos no están tan lejos y podamos ver ahí un muy buen contronazo, lo que viene siendo el último fin de semana o Super Weekend. Así que esto va a estar muy interesante, ojito con eso. Tenemos también la tabla de lo que viene siendo LATAM. Tenemos a un Team Queso E comandando al frente, papá, con unos poderosos 376 puntos. Un poquito lejos, ¿no?, del segundo lugar. El segundo lugar un poquito lejos de Team Queso, con 329 puntos, que viene siendo Furious Gaming. Después tenemos a Bulu Chaptan, que le sigue con 294 puntos. Tenemos a Infinity con 257 puntos. Delta Star con 229 puntos. Y Jaguars, chicos, con 226 puntos. Así está la tabla de la TAN. Aquí tenemos también los Top Killers. Ayalita, chicos, está alejándose cada vez más de lo que viene siendo el MVP, o sigue alejándose de los otros MVP, de los otros contendientes a ser MVP. Ayala sigue al frente con 96 poderosas kills. Ayala anda on fire, muchachos. Orgulloso del chamaquito. Aquí también tenemos a los de NA, ¿no? Tenemos a Coops con 91 puntos, bastante lejos, ¿no? 20 puntos o 20 kills más que los demás jugadores que tenemos, que tiene a su lado ahí. Estamos viendo también un Xenox del mismo equipo, bien cerquita con 66 puntos. No tan cerca, no, pero anda por ahí. Pero seguimos con las noticias, chicos. Tenemos a el top 3 de MVPs de Brasil. Tenemos a Revo, anda con 6030 de daño. Tenemos a Federal con 6030 de daño también. Y después tenemos a Rice Mythic con 5. Bueno, no sé, ok, sorry, no sé ni qué significa esto, que no sé qué diablo es lo que estoy diciendo yo, pero ese 6.30, no sé si es el KD o qué pedo es, chicos, pero bueno, si ustedes saben, me dejan dicho ahí abajo, pero aquí sí tenemos a los top 3 MVPs. Aquí tenemos a los Weekly Top Fraggers de este Spring. Por ahora tenemos a QZ de Nova, tenemos a Toico de Loops, tenemos a Reyes de Buluk Chaptan, tenemos a Coops con 30, tenemos a Federal con 29 y tenemos a Ayala con 26. Esto es el weekly top de eliminaciones o top fraggers. Así que está buena la tabla, está bueno los MVP, chicos. Todo es una competencia y todo es hermoso, me gusta. Aquí tenemos a los mejores jugadores de las semanas. Tenemos a QZ, tenemos a Koi, tenemos a Toico, tenemos a Nitsu y tenemos a Rad. Chicos, hay más jugadores de NA que otra cosa, pero bueno, ahí tenemos aunque sea también a Nitsu. Y tenemos a Toico, unos muy, muy buenos jugadores. Ok, notición, que me alegro bastante con esta noticia. Porque literalmente lo que nos vienen diciendo es: jugadores PMPL prohibidos en PMCO. Luego de muchas quejas sobre que jugadores de PMPL puedan participar de PMCO, se dio marcha atrás y lanzaron un comunicado interno donde se indica que los jugadores de PMPL no podrán participar de PMCO
en ninguna fase. Eso es muy importante. Esto siempre yo me lo he dicho, siempre se lo he dicho, porque en realidad es una ventaja, porque le pueden pagar los chicos que no estén clasificados a PMSO o vayan a clasificar a PMSO y quieran llegar al otro nivel, ¿no? Decir, bueno, vamos a pagarle un 5, un 3 mil dólares a Cajilio, vamos a pagarle un 3 mil dólares a Federal, vamos a pagarle un 3 mil dólares a Mythic, a Toiko, Nitsu, Ayala, cualquiera de estos jugadores, ¿no? Y bueno, eso te va a dar ventaja, no importando dónde lo pongas, obviamente. Y por eso es que no es bueno que hagan este tipo de cosas como estaba antes, que sí podían jugar los jugadores de PMPL, podían jugar PMSO. Próximo de esto que tengo es sobre eso mismo. Dice acá, restricciones, organización PMPL, noticias. Esto es gracias otra vez a Mati Fanta, la previa. Dice, los jugadores de la Pro League no pueden participar en torneos de terceros que otorguen puntos o espacios para calificar para PMNC y PMCO. No se permite alineaciones del mismo equipo, organización, porque no puede haber dos equipos en el mismo torneo. Por ejemplo, si una academia, equipo femenino, llega a PMNC y la lista principal queda relegada a PMNC. Eso es un conflicto potencial. Así que ya ustedes saben, chicos, si ustedes tienen dos equipos de la misma organización, el mismo equipo de, con el mismo tag y todo eso, puede ocasionar problemas. Así que yo, si soy ustedes, busco un poquito más de información sobre esto. Porque esto es bastante importante. Así que nada, chicos, eso es todo lo que le tengo por las noticias. Teníamos unos días sin subir noticias. Esperemos que cosas sigan pasando, ¿no? Buenas y, bueno, lo que tenga que pasar para nosotros seguir trayéndoles más noticias. Así que hasta ahí este segmento de noticias. Nadie se retira. Se me cuida mucho y que mi Dios me los bendiga. Peace out.